¿No crees que estás un poco gorda, Amy? ¡Qué locura! Está bien. Hay que mandarlo al psiquiatra. Ahí se las ¿Qué pedo, morros y morritas? Aquí el gran Kirby junto a la mini Amy por fin en otro caso de psiquiatría, no sé si esa palabra exista, pero bueno. El día de hoy vamos a terminar de una buena vez con el masoquismo del Tails grande, aunque será fácil ya que le empezó a cambiar por su voluntad, así que no estaremos tanto tiempo. Tails grande, adelante. Hola Kirby, y hola Amy clásica, me alegra que por fin me puedan ayudar con este problemilla jejeje, así podré de una vez dejar de ser un masoquista y recuperar la linda amistad que tenía con Amy. Pues menos mal que ya empezaste a cambiar, aunque bueno, puedes recordarnos el motivo de que terminaras así, ya que hasta dónde sé tú no eras así. Pues reitero, yo era un muy buen amigo de Amy, pero cuando ella y Sonic se hicieron pareja pues sentí que Sonic estaba todo el tiempo con ella y ella no me prestaba atención como antes de que la conociéramos, así que de forma pendeja empecé a joder a Amy de manera muy exagerada y culera para llamar la atención, y hasta hace no mucho me di cuenta de que fue una babosada. Pues bueno, si es una tontería que hicieras eso, estoy segura que el Sonic grande y Billo grande te quiere mucho, es normal que estén todo el tiempo juntos ya que son novios, pero descuida, ellos no te olvidarían nunca. Exacto, al fin y al cabo eres el mejor amigo de Sonic, nadie se olvida de su mejor amigo, y Amy creo que también te quiere demasiado, no por nada a pesar de que la jodieras tanto ella siempre te considero su amigo. Sí creo que tienen razón, pero el caso es que, aunque ya logré más o menos superar esto, no evita que de vez en cuando me salga uno que otro masoquismo, como decirle a Amy que está algo gordo o cosas así, y quiero dejar de hacer eso para que no vuelva a esa etapa. No bueno cabrón, a una chica nunca le debes decir gorda incluso si parece un rotoplas con patas, y menos a Amy que de gorda no tiene nada, es más que obvio que lo decías por joder. Eso incluso el Sonic grande lo ha llegado a hacer, así que no te sientas raro, el punto es que es normal que de vez en cuando los amigos se molesten por diversión, pero nada de eso es más importante que su amistad. ¿Por qué crees que mi yo grande aún te tiene en su lista de amigos? Pues porque aún eres su amigo Tails. Ahora que lo pienso, es verdad, yo en el lugar de Amy ya me hubiera mandado a la verga, pero, veo que ella no lo hizo, y eso me alegra, me gustaría poder decirle a Amy que la admiro mucho ya que es una chica muy linda y buena, que siempre se preocupa por nosotros, y que a pesar de todo siempre trata de ser optimista y ayudar al que lo requiera, en verdad me alegra ser su amigo. Creo que no será necesario que se lo digas, en primera porque ella ya lo debe saber, y en segunda porque está atrás de ti. ¿Qué? Amy y yo... Ya escuché todo, amigo. Gracias por los halagos. Y recuerda que no importa lo que pase, tú siempre serás uno de mis mejores amigos. Fuiste clave para que conociera a Sonic y me hiciera su novia. Sin ti no habría sido posible. Te quiero mucho, Tails. Nunca lo dudes. Bueno, gracias amiga, pero, ¿que no estabas castigada sin poder salir de tu cuarto en casa de tu mamá por lo que hiciste el otro día? Sí, pero me enteré que vendrías así que no pude evitar romper el castigo y venir, solo espero que mi jefa no se dé cuenta. Amelia Rose. ¿Pero qué? Ay no. Ven para acá niña. Joder, ya me cargó la chingada, no espera mami, no es lo que... Porque les agradeciendo a tu madre es la oreja, ahora sí me duele, en la casa mami, ya. Nada. Joder, eso no terminará nada bien. A veces pienso que mi mamá grande exagera un poco con los castigos. Bueno amigos, me voy, iré a tratar de convencer a Amanda de que no le aumente el castigo a Amy, sirve que así empiezo a mostrar mi cambio con ella, gracias por su ayuda, bueno adiós. Bueno, no fue tan difícil esta vez, menos mal ya había empezado a cambiar o estábamos aquí hasta Navidad. ¿Crees que Tails pueda ayudar a mi yo grande? Seguro Amanda comprenderá el por qué Amy se escapó de su cuarto, así que tranquila, seguro Tails lo logrará, en fin, eso fue todo amigos, sé que fue algo corto pero pues ya no había mucho que hacer, solo había que demostrar que Tails ya cambió para bien jejeje, dejen un super like y suscríbanse. Después vendrán más videos, así que estén atentos. Ya superamos los 400 suscriptores, así que vamos por los 500. Venga que si se puede, recuerden que en la vida siempre hay obstáculos, pero ninguno es imposible de superar. En fin, les mando un besito y un abracito. Adiós.